pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tu llanto. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Génesis capítulo 21, versos 15 y 16. Nunca nuestro llanto pasa desapercibido delante de Dios. Perdida en lo más recóndito de un desierto se encontraba a Agar, y sin esperanza ninguna de poder librar de la muerte a sí misma y a su hijo. No conozco ese dolor y no puedo imaginarlo, pero para Dios no pasó desapercibido. Dios escuchó su llanto en aquel olvidado lugar, en aquel desierto por donde nadie transitaba, a donde nadie acudía, un lugar en el que no cabía esperar socorro. Pero Dios escuchó el llanto del muchacho y comprendió el dolor que Agar sentía al contemplar la agonía de su hijo. Dios siempre escucha tu llanto. Podemos pensar que el desierto en el que nos encontramos nadie escucha nuestro llanto ni contempla nuestro dolor. Pero Dios escucha tus sollozos, contempla y comprende tu dolor. Él enjugará tus lágrimas. La Biblia nos dice en el Salmo 51, verso 17, «Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Y esta es una de esas palabras que deben acompañar a nuestros corazones por siempre en los tiempos de dolor, pues en esos momentos tendemos a pensar que nadie nos escucha y que nadie se preocupa por nosotros. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Génesis capítulo 21, verso 17. La misericordia de Dios alcanza y cubre toda su obra, y Él siempre escucha tu llanto. En la cruz del Calvario, Él experimentó el dolor y la soledad en la persona de Jesús. No solamente estuvo dispuesto a vivir entre nosotros y a mostrarnos un camino de amor, entrega y santidad, sino que dispuso su corazón y su espíritu a cargar con las más oscuras cargas de nuestros pecados hasta la muerte. Tu dolor, nuestro dolor, no es algo desconocido para Dios. Antes de que tú supieras qué es el dolor, el corazón de Dios fue desgarrado por la muerte de su Hijo, entregado por rescate por nuestras almas. Ese es el sacrificio que hoy Dios te está ofreciendo desde el cielo para que puedas llegar a ser beneficiario de su gracia y su perdón. Tengamos hoy un momento para meditar en la gloriosa obra de amor y misericordia llevada a cabo por Cristo en el Calvario para nuestra salvación, y recuerda siempre que tu llanto es escuchado desde el cielo. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.